Bueno, acá comienza la caminata. En una hora estaremos hacia arriba. Para ver un poco el paisaje. Nieve. Iniciamos la vuelta del cóndor. Bueno, acá vamos ingresando a la parte de camping libre, diurno, donde uno puede venir a pasar una tarde o el que le guste la acampada. La mesita por esos lados, lindo lugar para pasar un día rodeado de naturaleza, todo un bosque de lengas. Sí, bueno, seguimos camino. Después hay que subir todo eso. Así se ve. Toda esa montaña para allá arriba. Ascendemos a la Sierra Dorotea. Este es el camino que va hasta Bosque de Duendes. Empiezo un recorrido con esculturas típicas de la zona y un lindo lugar para conocer. Pero bueno, nosotros ahora vamos a hacer la travesía Vuelta al Cóndor, que su parte más alta es el Cerro Dorotea, con unos casi 750 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ir hasta un hito primero, el hito número 14. Así que ahora bajamos acá al río y empezamos la trepada. Un desnivel más bueno que 200 metros en 1,5 km. Bueno, llegamos al río, de ahí venimos y ahora pasamos el río y subida. Y bueno, vamos a ver cómo está para cruzar. Un río bajo igual se puede cruzar tranquilamente. En verano hay veces que tiene menos agua. Bueno, empecemos a subir. Bueno, como toda subida cansa, pero ya estamos. De ahí venimos. Caminito. Ya está la ruta que va a Puerto Natales, Torre del Paine. No se ve, no. Bueno, todavía queda. Allá está el grupo. No sé si se los alcanza a ver. Pero bueno, seguir subiendo. Ya es más tranqui. Vamos a mitad casi de la subida. Ahí está el grupo. Hay una panorámica de turbio. Cordillera. Torres del Paine. El Cerro de la Cruz. Bueno, ahora vamos a entrar
chiflón viejo. Por ahí. A ver si se puede entrar. Llegando a la puerta más alta. Parte alta, vamos a llegar a una lomadita. Son botas triple mejor. ¿Qué? Triple. Viene con polaina. Bueno, acá llegando. Vista número 14, límite con Chile. Thank you.
unirse al bosque. Acá, subiendo al cerro. Bueno, acá seguimos. Ahora toca una bajada y después una pendiente y ahí está el cerro. Ahora vamos a filmar acá cómo se ve la panorámica. Meseta la torre. Llevando la parte más baja. Y allá venimos. Por el otro lado mejor. Bueno, que llegamos a un lugar donde
Bueno, está bajando. Dique Minapuato. Ahí viene otro. Río turbio, terminando.